Juan 16, el 23 al 28. Pidan y se les dará. Pedir. Dios te invita a pedir. Es saber que Él está ahí, detrás tuyo, caminando con vos. Y te entiendo cuando me decís que pedís y pedís y no pasa nada. No te olvides que Dios es dueño del tiempo y todo tiene su tiempo y su momento. Él sabe en qué momento te va a dar las cosas y aprende a confiar. Abandonate, pero no deje de pedir. Molesta bastante a Dios en esto, porque no es molestia. Porque eres el Padre, y el Padre es mirarlo así con una confianza, confiar en Dios, porque es un Padre cercano que está, que quiere invitarte a vivir en familia y que es cercanía. No es un Dios frío, lejano, distanciado, al contrario, es un Dios cercano y que es amoroso. Por eso, no dejes de pedir a Dios el don de la fortaleza, y ya más que ahora estamos en tiempo muy cercano a Pentecostés, pedir al Espíritu Santo este don para ver a Dios en donde parece que no está y el saber pedirle cuando te encuentras sin palabra, cuando sentís que todo está perdido. Hoy Dios quiere hacer algo lindo en tu vida. Lo vas a dejar que haga. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate.